Hola amigos, yo soy Nino Onofre, estamos en Chiclayo, qué rico. Estoy en Rosita Inga, en Ferreñafe, con Silvia López. Ella es jefa de turismo de la Municipalidad de Ferreñafe. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Nino, muchas gracias por esta oportunidad para que talentos ferreñafanos estén dando a conocer no sus habilidades artísticas desde Ferreñafe, Perú. Pero tenemos también la idea desde la Municipalidad Provincial de Ferreñafe de destacar los valores que actualmente están, digamos, en permanente práctica y difusión de nuestro género criollo. Bueno, Ferreñafe es conocido por sus grandes músicos y grandes compositores como Luis Abelardo Núñez, Luis Abelardo Takagashi Núñez y Calabazo Brenis, ¿no? Que son dos compositores que han dejado bien en alto la canción criolla. Pero yo quisiera que tomemos dos cosas a todos sus oyentes, que la música criolla nunca muera, tengamos fe en ello y hagamos todo lo posible lo que está aquellas autoridades e instituciones para promoverla y difundirla entre los jóvenes y los niños. Y la otra cosa que quisiera extender un poquito esa noche es en la creación de un museo dedicado a la difusión de la música criolla. Empecemos con don Manuel Nerio desde Pueblo Nuevo, ofertando dentro de la variada riqueza de patrimonio cultural inmaterial que tenemos, su tradición, su costumbre y sus baños. Y tú lo puedes mostrar, los baños más antiguos que él tiene, don Manuel Nerio. Su casa va a ser sujeto de visita, ¿no?, muy pronto. Así es, don Manuel Nerio es uno de los pocos, porque creo que hay en toda la región Lambayeque solamente hay tres banjistas y esperemos pues que este arte se siga cultivando. Toque la oportunidad de presentar a una leyenda viva del banjo, de un instrumento que esperemos no muera y que más bien tenga sucesores. Nos estamos refiriendo al señor Manuel Nerio Racchumí. ¡Que viva Ferreñafe! Que viva la canción criolla y que viva todo el mundo.